Jean Alain va a rendir cuentas de su gestión en la Procuraduría General de la República Dominicana y esto es una especie de metamensaje al presidente Luis Abinader. Y ese mismo Luis Abinader anda en compañía de un hombre que le trajo muy malos recuerdos a Pepín Corripio y a Juan Bicini y es la persona con la cual no se quiere que el presidente haga juntiña, pero se vieron juntos en el hostal Nicolás de Obando, donde Luis Abinader está despachando su gestión de gobierno. Aparentemente no hay forma en la cual Ricardo Nieves no termine como funcionario del gobierno de Luis Abinader. Descubra ahora dónde la gente está pidiendo que lo coloquen en caso de que finalmente una mujer y preferiblemente Miriam Germán sea la Procuradora General de la República. No sé si a ustedes les llegó una noticia que captó mucho mi atención y es que este viernes en la mañana el Procurador General de la República Dominicana, Jean Alain, pues convocó a los medios de prensa para hacer, digamos, una rendición de cuenta de los 4 años de su gestión frente a la Procuraduría. Entre otras cosas, se prevé que el hombre hable y dé detalles sobre el caso aquel del famoso César y no el del Imperio Romano, entre otras cosas. Esto es, sin lugar a dudas, una especie de metamensaje y una jugada hasta cierto punto que pretende ser inteligente, porque Jean Alain está tratando evidentemente de manejar la narrativa por donde podrían atacarlo. Es decir, es muy diferente a que yo me vaya de ese cargo siendo yo funcionario que presumo que en algún punto determinado seré blanco de ataques. Entonces, si yo me voy como perro por mi casa y no dejo nada, no digo nada, pues sería mucho más fácil entrarme. Pero si yo dejo una narrativa que en este caso está incrustada en la obra de su gestión frente a la Procuraduría, él va a decir cosas ahí, él va a dar datos y con esas cosas y datos que él va a dar, él va a construir una narrativa. En el momento que en el PRM se interesen en entrarle a Jean Alain, lo que van a hacer es que van a ver el video de esa rueda de prensa y van a buscar, bueno, él habló de la victoria, vamos a ver qué pasó ahí, él habló de fulano, vamos a ver qué hay por ahí. O sea, Jean Alain está tratando de teledireccionar, ¿no?, de manipular las vías de ataque por parte del PRM. Por eso digo que hasta cierto punto es una jugada inteligente. Mucha gente ha reaccionado a ese tema. Pocos entienden que Jean Alain podría tener mucho que decir en términos de manejo de cuentas claras frente a la Procuraduría, porque para mucha gente en República Dominicana no fue más que una prótesis, una extensión de la voluntad de Danilo Medina, digamos, en el aparato de justicia de nuestro país. Pero aún así, Jean Alain trata de tomar en sus manos la narrativa de por dónde podrían atacar Carlos, y tenemos que decir que eso es inteligente. Hay muchos nuevos votantes que no recuerdan la gestión de Hipólito Mejía. Yo sí. Uno de los funcionarios más criticados, más polémicos de aquel cuatrenio que fue del 2000 al 2004 fue José Luis Malcún, el gobernador, más bien, así es que se le dice, del Banco Central, una persona muy polémica. Yo recuerdo todavía aquella lectura televisada que él hizo en el mismo Palacio Nacional cuando se estaban exteriorizando al público las diabluras, por así decir, de Ramoncito Báez Figueroa en el escándalo Baninter. Este señor no quedó muy bien parado públicamente. Mucha gente lo ve como el culpable del descalabro de la economía dominicana y consecuentemente el responsable de que Hipólito Mejía no pudiese retener el poder. Muchos empresarios, ¿no?, célebres de este país, no quedaron con una muy buena visión o imagen de este señor. Empresarios, estoy diciendo, al más alto nivel. Por eso,
cuando vimos a un José Luis Malcún saliendo del hostal Nicolás de Obando en El Conde, que es el lugar donde Luis Abinader está despachando su gobierno alterno y paralelo previo a la toma de posesión este 16 de agosto. Esto fue, o creó más bien, un muy mal sabor. Hay que decir que José Luis Malcún también está vinculado a Hipólito Mejía, aunque esto no quita que la relación de Malcún con Luis Abinader sea unidireccional, es decir, que no dependa de Hipólito Mejía. ¿Pero qué es lo que pasa con José Luis Malcún? ¿Y por qué no se le quiere al lado de Luis Abinader? Señores, lo primero que hizo Luis Malcún cuando salió del hostal fue hablar a la prensa de la necesidad de una reforma fiscal. Yo había dicho aquí que ese desliz de Antoliano Peralta cuando habló de una modificación a la Carta Magna no fue algo que vino porque le surgió a él, sino porque evidentemente fue una consulta que le hizo el propio presidente, y en lenguaje del Chavo, a él se le chispoteó y se le zafó eso. Entonces ahora, si de la mano del consultor jurídico tenemos una posible reforma constitucional, por el otro lado tenemos a José Luis Malcún que habló de una reforma fiscal. ¿Y dónde está el problema con esto? Oh, señores, muy simple. Los empresarios le huyen como el diablo a la cruz a la reforma fiscal, porque asumen a priori que a través de la misma se va a aumentar la base impositiva. Es decir, si actualmente tenemos un pago de un 18 de ITEVIS, cuando se habla de reforma, muchos grandes empresarios van a esperar que le metan eso en un 21. Si tenemos un impuesto sobre la renta, que es el impuesto que se liquida sobre las ganancias a final de año, mucha gente va a pensar que si está en un 27, ese impuesto le van a llevar a un 29, a un 30, o a un 31. Y muy pocos esperan que, como una manera de dinamizar la economía, la tasa impositiva se baje. Es decir, que en vez de un 18 de ITEVI sea un 15 o un 16, y que en vez de un 27 de impuestos sobre la renta sea un, digamos, un 25. Es decir, muchos presidentes tienen este paradigma, entienden que hay que flexibilizar la carga impositiva para permitirle maniobrar más a los empresarios y con esto dinamizar la economía, con lo cual termina entonces esto pues haciendo que el país o nación en cuestión se desarrolle más rápido, según ese criterio. Pero como dije antes, cuando se habla de reforma fiscal aquí, lo que se piensa es en que se va a aumentar la base impositiva, y ahí es donde está el gran problema. Ahí es donde se le crea el ruido a Luis Abinader. No sabemos, de repente, aunque no es el protocolo, no es lo que debería ser, de que un Luis Abinader hable con un Juan Bichini, hable con un Pepín Corripio, con un Bonetti, etcétera, y le diga: mira, cálmate, que yo no voy a hacer una reforma fiscal para elevar la carga impositiva, sino que es que más bien lo voy a hacer para todo lo contrario, para hacerla más pequeña. Pero ojo con algo a lo que los empresarios le tienen mucho miedo. Señores, no hay dinero en el estado de este segundo. Tenemos una escasez de dinero líquido, fruto de la crisis sanitaria, que se ha convertido a su vez en una crisis económica desatada por el patógeno. Esta realidad podría obligar al nuevo gobierno a tener que hacer esa reforma fiscal mucho más rápido. Si usted me pregunta a mí, aunque no soy un entendido en la economía, el sentido común me dice: bueno, pero es que si no hay dinero y si todas las variables económicas se están restringiendo, ¿cómo tú podrías dinamizar la economía a través del aumento de la carga impositiva? ¿O cómo tú podrías hacer por default que el Estado reciba más dinero con el simple hecho de disminuir esa carga impositiva? Creo que en esta ocasión tendremos que ser más creativos en aras de precisamente inyectarle una chispa a la economía que a mediano plazo haga que el país salga del marasmo en el que se encuentra actualmente, fruto de este apocalipsis que estamos viviendo. Señores, en otro tema, Ricardo Nieves había sonado fuertemente para el tema de Procurador de la República. Cuando se dijo que Luis Abinader había dicho categóricamente que iba a ser una mujer, se pensó en Miriam Germán y en Jenny Berenice. Mucha gente dice categóricamente que va a ser Miriam. Otra versión que yo escuché es que Miriam había declinado y que en consecuencia pues había elegido a Jenny Berenice porque era la figura que públicamente más impacto podría causar en ese cargo. Honestamente, a este segundo, al menos de mi parte, es un misterio quién será la procuradora. Siempre soy honesto con estas cosas. En muchas ocasiones ha
hay informaciones que nos dan y uno las trae aquí. Por ejemplo, el caso de Limber Cruz. Esta fue la primera plataforma que habló del problema que había en torno a la designación del ministro de Agricultura, y el nombre de Limber Cruz se escuchó por primera vez en República Dominicana a través de esta plataforma. Pero no es el caso con la designación de la procuradora, pero a alguien se le ocurrió por ahí una idea que es a esta segunda tendencia y dijo, bueno, pero si Ricardo Nieves no puede ser procurador porque ya Luis Abinader decidió que iba a ser una procuradora, entonces vamos a darle el PEPCA. ¿Y usted sabe lo que es el PEPCA? Bueno, pues por si no lo sabe, es la Procuraduría Especializada de Persecución de Delitos de Corrupción Administrativa, el PEPCA. Es decir, que en este caso, para los fines, para lo que se quiere, sería lo mismo que un procurador. Y se ha hecho tendencia a esta petición de que Ricardo Nieves sea el director de ese organismo. Yo no sé si en lo personal a Ricardo Nieves le apetece ocupar un cargo en la administración de Luis Abinader, pero yo le voy a dar un bajadero al mismo Ricardo Nieves, que sea asesor del poder ejecutivo en materia de manejo ético en la administración pública. Oigan bien, asesor del presidente Luis Abinader en manejo ético en la administración pública, y si él quiere que cobre el cargo, y si quiere que lo haga de manera honorífica. Pero le adelanto que si lo hace de manera honorífica, su palabra no va a tener peso ante Luis Abinader. Tiene que cobrar por aquello de que la gente, de que el ser humano solo valora aquello por lo que paga. Y entiendo que Luis Abinader, en su condición de empresario y ser humano, no es la excepción a esa regla. Así que si Ricardo Nieves ya ha descartado que él mismo lo hizo, se descalificó para ser procurador, pero ahora le han propuesto como que sea quien dirija el PEPCA, que es el organismo del Estado que se encarga de velar porque no haya corrupción, ¿no?, o mitigarla, pues entonces, si él tampoco quiere eso, pues no, pues que tanto Luis Abinader como él le busquen un bajadero a este asunto y lo nombren asesor del Poder Ejecutivo en manejo ético. Temístocles Montaz ha esparcido una idea muy nociva en el espectro intelectual de República Dominicana sobre la base de la polémica, el debate de por qué el PLD perdió el poder. Él dice que la clase media creada por el PLD se volvió hacia su creador. Tenemos que sacar una parte porque no podemos dejar que esta idea se propague y quede en el aire, convalidada con el tiempo. Tenemos que desmontarle esa hipótesis, ese paradigma a Temístocles Montaz, y eso lo haremos en un próximo análisis.